Ali. Luego de mucho tiempo, luego de un largo letargo, volvemos a las preguntas en el canal. Ahora sí, viene la intro. Ay, es verdad, todavía no tengo intro. Ay, eso arruinó el momento. Bueno, corte a yo presentándome. ¡Saludos, mi querida gente curiosa! Me presento, soy Rolando el Kirrol y el día de hoy espero que hayan tenido un día horrible porque yo me voy a encargar de mejorarlo o empeorarlo en todo caso. Una disculpa de antemano por haber tardado en subir videos, es que he estado bastante ocupado. Pero trataré de ser un poco más activo en el canal para poder subir más videos, más contenido, más entretenimiento para todos ustedes. ¡Se los prometo! Nah, se quedará dormido en muy perezos. ¡Cállate! Como dije al principio, les doy la bienvenida a un nuevo video donde responderé sus preguntas, sus dudas existenciales. O sea, estamos en la gorra de las preguntas. No recuerdo qué número, pero lo voy a poner en el título. Volviendo al tema, ya saben cómo se maneja este tipo de videos. Usando el hashtag gorra de las preguntas o la gorra de las preguntas, o también respondiéndome en esta publicación de Twitter o X, nada, yo lo sigo llamando Twitter, me van a poder mandar sus preguntas y yo personalmente me voy a encargar de responderlas todas, o en su mayoría, o las que sean interesantes, o no sé, algo random, como sea. Bueno, no perdamos más tiempo, dejen de dar un sorbito a mi café helado y empezamos con el video. Refrescante y amargo. Bueno, ya, venga. Hola Rola, espero que estés bien. Mi pregunta es sencilla. Si tuvieras un Omnitrix, pero en lugar de aliens tuviera Pokémon, ¿cuáles elegirías? Solo es válido un legendario barra mítico. Qué buena forma de iniciar el video, ¿eh? Bueno, siguiendo tu regla de que solo se puede un legendario o mítico, creo que ese sería Zeraora, y los otros 9 Pokémon serían Buzzwole. Oye, Buzzwole es legendario. Técnicamente es un ultraente, otra categoría. Rolando tramposo. Heracross, Cinderace, Alakazam, Metagross, Porygon Z, Ampharos, Ninetales Galola y Decidueye. Sí, esos serían mis 10 Pokémon. O más bien los primeros que yo elegiría. ¡Butero! Digo, Rola, buen día. ¿Qué haces cuando tienes bloqueo al dibujar? Me pasa casi siempre y no sé cómo lidiar con ellos. Si a ti te pasa casi siempre, a mí me pasa siempre. Sufro de muchos bloqueos cuando dibujo, cuando quiero dibujar. Y lo mejor que te puedo decir es relajarte. O haz bocetos así a lo loco, de manera aleatoria. Tarde o temprano uno de esos bocetos te va a dar figura de algo y ahí vas a empezar. O simplemente relájate, juega un poco, mira alguna serie, cosas así por el estilo. Y tarde o temprano el bloqueo se irá y va a fluir tu idea. Ya vas a darte cuenta que va a funcionar. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Por ejemplo, yo considero que yo sería una nutria porque colecciono piedras, XD. Pues estoy entre un zorro o un oso. Zorro por lo astuto y picarón. Y oso porque me la paso invernando, la verdad. Por perezoso. Aunque también un perezoso no sería tan malo conmigo. ¿Has jugado Cyberpunk 2077? ¿Cuál es tu opinión actual del juego? No he jugado Cyberpunk 2077, pero sí he jugado Pokémon Escarlata, que está igual de bugueado. O quizás más. ¿Desde cuándo Kitro y el poeta Rolencio viven con usted, oh todopoderoso Rola? Saludos desde Jalisco. Pues tanto el Kitro como el poeta Rolencio ya no viven con nosotros hace buen tiempo. El Kitro se fue a vivir a Chernóbil, dice que hay buen clima allá. Y en cuanto al poeta Rolencio, no he sabido nada de él desde que lo deportaron. Es probable que esté en Suecia. Hola Rola, buenas tardes. Signo de Radical. ¿Qué consejos de sombreado y de iluminación recomiendas para los que empiezan a hacer sombras y luz en los dibujos? Perdón por preguntar eso, es que no tengo mucha imaginación. ¡Saludo desde Tamaulipas! ¿Y esa rosa? Le estás preguntando a la persona menos indicada acerca del sombreado y la luz, ya que apenas sé hacer la sombra base de los dibujos. Así que, mira, te puedo recomendar al artista oficial del canal, Dynamic Afro. A él sí le puedes preguntar todo ese tipo de consejos de dibujo. Es un gran dibujante, gran artista y completamente recomendado. Es más, gente, acabado el video, vayan a seguirlo. Abajo en la descripción se encontrará su Instagram y su Twitter para que vayan y lo sigan. Y si quieren preguntarle algo, pues ahí pueden. Si tuvieras fursona, ¿qué sería? Hipotéticamente hablando, llega a pasar que tengo una fursona, posiblemente sería un zorro, ya que es mi animal favorito. O mejor un Pokémon, ya sea un Eevee un poquito guatón o un Snorlax. ¿Sabes qué? Me quedo con el Snorlax. ¿De qué marca es tu licuadora? Pues aquí dice que se llama Oster y esta cosa es de vidrio, pero no funciona porque se la arrojé a una ardilla. Digo, se la merecía, me hizo trampa en el 1.
Buenas, Kirol, aquí las dudas existenciales. 1. ¿Ivy ya está yendo a sus reuniones de cafeinómanos anónimos? 2. ¿Hay algún plan para especial navideño este año? La última vez que la llevé, destruyó el edificio entero cuando se gigantamizó. No te digo más. Y en cuanto a la otra pregunta, pues sí, si todo sale bien, puede ser que haya un especial navideño. Tal vez algo que hice hace unos cuantos años, como respondiendo preguntas o cartas a Santa, no sé. Me gustó esa temática, puede que la repitamos. Querido Mr. Rola, ¿cuántas empanadas son necesarias para dominar todo el mundo? Posiblemente 5 o 7, dependiendo del tamaño. Pero si son pequeñas, unas 147. Muy bien, mi querido Rola. Te lo vamos a poner difícil. Di la verdad, con toda sinceridad. ¿Con qué youtuber o streamer disfrutas más colaborar? Solamente uno. No dos, no tres, no cuatro, uno. Y por otro lado, ¿colaboración que te hayas arrepentido de aceptar? Se viene salseo, muchachos. Con Somewhere del canal La Guarida del Zorro, es un gran creador de contenido y muy bueno, la verdad. Sobre todo que tiene un proyecto, un futuro juego que tiene pensado sacar, llamado Project Zorro. Creo que es el nombre beta o creo que el nombre original, oficial, no sé. Pero mucho ánimo, Somewhere, con ese proyecto. Y me arrepiento de colaborar con Somewhere, o sea, no manches, me traicionaste en Mario Kart. También en Among Us, me traicionaste en Among Us y ambos éramos impostores, ¡no inventes! No, ya en serio, disfruto colaborar con todos ellos, con un gran equipo que tengo, que son grandes creadores de contenido, entre ellos se encuentra el propio Somewhere. Y esperen futuros proyectos, ya sea en canales de ellos o en este canal, que ellos van a estar involucrados, tanto aquí como en Twitch. ¿Género de películas favorito? Me gustan las películas de acción y de ciencia ficción. Y si están combinadas, mejor. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu dolor? Te puedo resumir mi escala de dolor con dos sencillas palabras y un número. Tengo 30 años. ¿Es cierto que Ivy se agarró a putazos a un aranara? ¿Un ara qué? A ver, aranara... ¿Cómo? Aranara. Aranara... ¿Esto que no son de Genshin Impact? Oye, Ivy, ¿te has peleado contra ellos? Nah, pero sí le partí la madre a Godzilla por derramar mi café. ¡Oh, sí es cierto, sí es cierto! Lo hizo llorar. Buenos días, o a la hora que respondas, Rola. Estas son mis preguntas. 1. ¿Qué pasó con la anterior gorra de las preguntas? Ok, tarde o temprano iba a explicar lo que pasó. Lo que pasa es que la memoria SD anterior, o sea, la que... para la cámara, se me echó a perder, se me corrompió porque cuando la pasé a la computadora, no sé qué pasó, que le dio pantalla azul y se chingó. No solamente estaban los videos de la gorra de las preguntas pasado, sino también el tag de Mortal Kombat que tuve que cancelar y el top de la Game Boy Advance. Pero lo bueno es que los estoy volviendo a regrabar para que en el futuro, o sea, después de este video o dentro de unos próximos, vuelvan esos videos y pues estén en el canal. Así que sí, de una vez les estoy diciendo, adelantado de manera filtrada, que se viene un tag de Mortal Kombat actualizado y un top de la Game Boy Advance. Güey, ¿has visto mi taza de Alien? No. Las mías son normalitas, así que tranca, tranca, ¿sí? Ahí va. Primero, ¿qué escondes detrás de tu PC? Me intriga mucho y decinos la verdad. ¿Qué hay detrás de la PC de Rola, alias Kirol? El Kirol. Pues lo que todos tienen detrás de la computadora. Un pescado. Segundo, Francia. Tercero, ¿cuál bebida sería tu favorita si no existiera el café? O si no lo fuera. Besos. Si hablamos de bebidas preparadas, en caso de que no existiera el café, sin duda alguna sería el matcha mi bebida favorita. De hecho, lo es junto con esto, es un empate, no hay ni primera ni segunda, es un empate. O Coca-Cola. ¿Para cuándo un tutorial de preparar café? ¡Cafetera! Porque hay dos. ¡Jarra! ¡Agua! ¡Vertimos! ¡Filtro! ¡Para adentro! ¡Lata! ¡Cuchara! ¡Servimos toda la lata! ¡Cerramos! ¡Suscríbete! Y así es como se prepara una deliciosa taza de café. Me quemé. ¿Qué ha pasado en estos meses sin gorra de las preguntas? He estado en meditación y me he autodescubierto en mi propio zen. Mentira. Se la pasó jugando Fortnite cuando me vi. ¡Oh, que la ver! Si fueras un personaje de peleas estilo Street Fighter, ¿qué serías? ¿Grappler, Melee, Combo, etcétera? Joder, qué buena pregunta. Pero nunca me lo había pensado, al menos en mi caso, o sea, yo como personaje... creo que me enfocaría más ser un tipo melee o ser un tipo combo. Así como combo de estilo Killer Instinct, aunque tú dijiste Street Fighter. Creo que me enfocaría entre ello, entre combo y melee.
Proyectiles, dudo mucho. ¿Qué? ¿Arrojo tazas de café como si fueran Hadoukens o qué onda? ¡Méndigo, Josué, eres un tramposo! Pero bueno, ahí va. Rola, ¿alguna vez te han dicho, Rola, pon una rola? ¿Cuántas consolas tienes? ¿Y si podrías mostrárnoslas? Xbox Series S, Nintendo Switch con los Joy-Con de Pac-Man, Nintendo Switch Lite, las Game & Watch de Zelda y Mario, Game Boy Advance SP y la 3DS XL. Esta es prestada. ¿Qué teoría de videojuegos no te deja dormir? Existe una teoría que la verdad me gusta mucho y sí es bastante tensa, que tiene que ver con Zelda Majora's Mask. Y según la historia, según la teoría, el propio juego representa las 5 fases del duelo o las 5 fases de la muerte. Ya saben, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Creo que ese es el orden. Pero juntando las piezas, la verdad sí llama mucho la atención. Y si bien no me deja, no es una teoría que no me deja dormir, me interesa mucho, la verdad. Es una de mis favoritas, sin duda. ¿Qué es más probable? ¿Que te rapes o que no te cortes el cabello por 2 años? Que me rape, digo, el cabello me va a crecer tarde o temprano. Y ya lo tuve largo durante mucho tiempo y fue bastante incómodo en la temporada que lo tuve largo. Así que prefiero cortármelo de manera más constante a tenerlo largo durante 2 años. En serio. Y más que nada por el estilo de cabello que tengo. Solamente lo digo por eso. ¿Cuándo me vas a pagar la torta de huevo con chorizo que te compré en 2019? Cuando me llegue. No sé a qué dirección la mandaste, pero llevo esperándola desde el 2010 y no me ha llegado. ¿Quieres que te la pague? ¡Que me la envíen! ¿Qué se siente ser adulto? No creas lo que digan, ser adulto es difícil. Me duele todo y eso que apenas parpadeé. Ok, voy al grano. ¿Unos putazos o tagüitas de limón? ¡Ya rugiste, caraca! ¡Venga! Ok, no. Ok, ahora sí, en serio. Mi pregunta es, si estuviésemos en un apocalipsis zombie, y lo único que tenemos de conocimiento sobre armas sea jugar Dead Rising, ¿cuánto tiempo crees que duraríamos vivos? Para empezar, no sabes lo mucho que tardé en ponerme los guantes. Y respondiendo a tu pregunta, pues, si estamos hablando de Dead Rising 2 y 3, es probable que duremos unas 2 o 3 semanas, si es que no vamos con un psicópata o algún otro loco. Pero si estamos hablando de Dead Rising 4, posiblemente duramos como 6 o 7. Pero minutos. Oli, ¿por qué la comida se llama comida si aún no es comida? Saludos desde tu techo. Verás, mi querida Kenny, la razón por la que se llama comida es debido a la yuxtaposición del verbo pretérito pasado en el futuro, que significa, oye, oye, espera, ¿qué haces en mi techo? Si pudieras poner de jefe final a tu personaje favorito, héroe, siendo villano, ¿quién sería y por qué? ¿Qué cosas le añadirías a su arsenal de movimientos? Sinceramente me gustaría ver a Mario como villano. Si bien ya lo tuvimos a Donkey Kong Jr., me gustaría ver, no sé, una versión moderna de él. Imagínense que cambie los roles con Bowser, o no sé, con la Estrella Oscura, o algo así. O sea, de que Mario fue obligado a ser villano y ponerle poderes nuevos como, no sé, la magia negra, un ejército, cosas así por el estilo. Me gustaría ver eso. Siento que sería algo súper nuevo o algo innovador para el personaje. O que incluso sea Bowser el héroe de esa historia, de esa película o de ese juego, se puede decir. Buenas días, tardes o noches, mi estimado Rola. Yo soy el que ha estado robando su café el último mes. Ah, coño, eres tú. Mis preguntas para usted son... Mentira, solo voy a responder una. ¿Qué mundo en estado crítico y jodido le gustaría vivir? O con esto me refiero a algo como Warhammer 40.000. Pues elegiría... La TAM no cuenta. ¡Mierda! Me quitaste la única opción. A ver, creo que un mundo posapocalíptico o un estado así... no me gustaría vivir, pero creo que elegiría Fallout. Fallout 4 para ser exacto. Digo, es lo que más me imagino. 76 no, porque ya sabemos la historia de Fallout 76. ¿Cuál sería tu canción si fueras un boss en un videojuego y por qué? Gunplan Galleon de Donkey Kong. Pero para ser exacto, me gustaría que fuera el tema que sale en Super Smash Bros. Ultimate. O sea, la remezcla con las trompetas y todo. Ya lo he dicho, es uno de mis soundtracks favoritos. Diciendo que me queda bastante bien a mí. Y aparte por cercano al nombre tanto de King Kerrul como un servidor que es Kirol. ¡Y me encanta la canción! ¿Qué más puedo decir? ¿Recordás tu primer juego, abuelo? Igual que te vas a acordar si tienes memoria de mierda. ¡Claro que lo recuerdo! ¡Qué bellos tiempos jugándolo! ¿Y cuál es ese? Pues tú me preguntaste si me acordaba. No me preguntaste cuál fue. ¿Eh? ¿Te harías VTuber por un tiempo o lo has pensado? ¿Cómo sería tu avatar si se da el caso? Jamás lo he considerado. Digo, lo he pensado. Y en cuanto al diseño del avatar, creo que sería el que estoy usando en este momento. El que he usado en anteriores videos para no aparecer yo, cosas así por el estilo. Pero ese es otro detalle, ya que pues la gente conoce mi cara y todo. Así que no creo que valga la pena o sea tan necesario un VTuber, un avatar o algo así. Pero quizás para algunas cuantas risas tener algo relacionado.
Lo pensaré. ¿Puedo ser la última pregunta? ¡Date gusto, Dani! Y con eso terminamos la sección de la gorra de las preguntas del día de hoy. Gente, muchísimas gracias por haberme acompañado en esto. Voy a tratar de que la próxima gorra de las preguntas o los próximos videos salgan un poco más temprano o salgan de manera más a menudo. Antes de los créditos, quiero mandarle un gran saludo y agradecimiento a todas las personas que participaron en este video, que prestaron sus voces para su respectiva pregunta, y también tanto a Pichi y a Cami, que respondieron, o más bien que participaron como un personaje extra, y sobre todo a Domivi, quien le dio la voz a Ivy en este video. Nuevamente, sin ustedes este video no sería igual. Por mi parte, ahora sí, yo me retiro, vamos a los créditos, a la imagen final, y sin decir más, este es oficialmente el final. Nota personal. Si voy a hacer otra gorra de las preguntas o algún otro video, hacer respaldos. Muchos, muchos respaldos.